La Gran Guerra había iniciado y su alcance prometía abarcar el mundo entero. Cada mes, nuevo armamento era probado en el campo de batalla y cada día cientos y miles de soldados y civiles inocentes perdían la vida en una guerra que no tenía sentido para nadie, logrando que incluso algunos generales en ambos bandos se preguntaran la razón de pelear una guerra que no le traería beneficios, pero sí grandes pérdidas. El costo económico y humano de la guerra era tal que algunas naciones no sabían si podrían continuar con el conflicto. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. La Primera Guerra Mundial. La guerra que acabaría con todas las guerras. Aprendizaje esperado o propósito. Identificar las circunstancias que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Reconocer la guerra de trincheras y el uso de armas químicas como características de la Primera Guerra Mundial. Reconocer los alcances políticos y económicos de la Primera Guerra Mundial y su influencia en otros conflictos del siglo XX. Para el año de 1916, la guerra había destruido gran parte de los territorios alcanzados por esta. La batalla de Verdún aún no finalizaba y la batalla del Somme había costado tantas vidas que los mandos solo tenían estimados de las bajas, mas no la certeza de los números totales. Mientras esto sucedía, los cielos eran vistos con las aeronaves surcándolos, en batallas aéreas colosales, que más que asustar causaban asombro, pero los bombardeos sobre las ciudades pronto hicieron a la población temer al sonido de los aviones en el cielo. Las fuerzas alemanas al mando de Hindenburg y Ludendorff no lograban avances significativos en la guerra. Sin embargo, lograron mantenerse en su posición y hacia finales de la Batalla del Somme, es decir, noviembre de 1916, la línea Hindenburg se posicionaba como la línea de defensa alemana más poderosa. Los franceses y demás aliados no lograban someter. Para agosto de 1916, Rumania entra a la guerra a favor de los aliados, adelantando los planes alemanes para la puesta en marcha del Plan Hindenburg, con el que creyeron podrían reposicionarse en la guerra y ganarla. ...1917 significó para la guerra un punto importante, ya que significó la salida de un grande y la entrada de otro, así como la casi entrada de México en la guerra. En enero de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, envía al embajador alemán en Washington, D.C., Johann Heinrich von Bernstorff, un telegrama, quien a su vez lo envía al embajador alemán en México, Heinrich von Eckardt. Una vez con este, es hecho llegar al presidente de México, Venustiano Carranza. Dicho telegrama contenía lo siguiente: nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz,
aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido de Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. El presidente Carranza consiguió un asesor militar que verificó la veracidad de la propuesta alemana. Sin embargo, México estaba pasando por una época turbulenta, conocida como la Revolución Mexicana, por lo que de haber aceptado, México enfrentaría una nueva guerra contra Estados Unidos, la cual estaba destinado a perder, dado que la fuerza militar mexicana era muy inferior a la estadounidense, que se había preparado durante la paz armada para una eventual guerra en Europa, por lo que, sabiamente, el presidente mexicano rechazó la alianza, además de que tanto Inglaterra como Estados Unidos estaban enterados del telegrama, pues había sido interceptado por los ingleses. Sumado a esto, México no estaba en buenos términos con Estados Unidos en ese momento, ya que a finales de 1915, Francisco Villa había invadido la población norteamericana de Columbus, lo que había derivado en la expedición punitiva por parte de Estados Unidos, al mando de John J. Pershing, para capturar a Villa, el cual, por cierto, nunca fue capturado por estos, convirtiendo a Villa y por ende al ejército mexicano en ser el único ejército extranjero en derrotar a los norteamericanos en su propio territorio y salir impunes del hecho. En mayo de 1915, el submarino alemán SMU-20 hundió el barco de pasajeros de la Marina Real Inglesa, el RMS Lusitania, llevándose 1.198 vidas al fondo del mar, entre los cuales había 124 pasajeros de origen estadounidense. Este acto fue calificado como un ataque sin sentido por parte del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien exigió que no se atacara a barcos de pasajeros. Sin embargo, no fue suficiente para que Estados Unidos entrara a la guerra. Asimismo, el telegrama Zimmerman y la amenaza de una guerra submarina hizo que el Congreso de Estados Unidos votara a favor de entrar en la guerra, y la guerra en contra de los países centrales fue declarada el 6 de abril de 1917, entrando oficialmente Estados Unidos a la guerra. Tras varias derrotas del ejército ruso en la guerra y en otros conflictos previos, había hecho que el sector asalariado y obrero de Rusia perdiera la fe en el zar ruso Nicolás II, el cual abdicó al gobierno el 2 de marzo de 1917. El conflicto se fue gestando desde 1905 y tras las derrotas sufridas por el ejército ruso y los malos manejos del imperio sobre Rusia, generaron su derrocamiento e hicieron que el 8 de marzo de 1917 estallara finalmente la llamada Revolución Rusa o Revolución Bolchevique, liderada por el idealista y político ruso Vladimir Lenin. Con ayuda de León Trotsky y Joseph Stalin, el asunto creció en proporción descontrolada, generando una guerra civil en Rusia que obligó al gobierno revolucionario a salir del conflicto global en marzo de 1918. Con la firma del Tratado de Paz Brest-Litovsk, en el que Rusia cedía Estonia, Letonia y Ucrania, lo que sacó a Rusia de la guerra. A finales de 1917, Alemania comenzó a encontrarse a la defensiva, y el proceso se intensificó a inicios de 1918. Cuando los esfuerzos por mantener la línea Hindenburg comenzaron a menguar,
y para septiembre, Ludendorff no podía con el estrés y esto dañó su salud. Esto después de que pasara la ofensiva de los 100 días en la que participó el ejército estadounidense. Para octubre de 1918, el ejército alemán se negaba a seguir luchando, pues veían que la guerra estaba perdida, por lo que se insurreccionan y provocan que el Kaiser Guillermo II abdique al poder y se forme un gobierno republicano el 9 de noviembre de 1918. El día 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, Alemania firmaba el armisticio con el que aceptaba su derrota. El onceavo día, del onceavo mes, a la onceava hora, la guerra llegaba a su fin. El Imperio Austrohúngaro se había rendido a principios de noviembre de 1918 y la guerra fue acabando por todos los lugares donde se había presentado, declarándose a los países centrales o de la Triple Alianza como los perdedores de la guerra. El 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, los países beligerantes se sentaban en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, para firmar los Tratados de Paz de Versalles, o simplemente conocidos como Tratado de Versalles, en el que se responsabilizaba casi en su totalidad a Alemania por el inicio de la guerra. Sin embargo, el costo económico de la guerra que le fue impuesto a Alemania es debatible, puesto que Alemania y sus aliados fueron obligados a pagar la totalidad de los gastos de indemnización a los países afectados, el cual dejó a Alemania en bancarrota, que sumado al declive económico de los años 20 provocaría eventualmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La guerra que acabaría con todas las guerras había terminado, y el resultado no dejaba satisfecho a nadie, pues realmente no se había logrado nada, dejando 9.4 millones de personas muertas, casi 6.000 por cada día en la guerra, y un déficit económico de 208.000 millones de dólares de la época. Los únicos resultados favorables de la guerra fueron para Polonia, que se volvió a constituir como país independiente tras un siglo de dominación austriaca, así como la creación de los países de Yugoslavia y Checoslovaquia, y también la independencia de Serbia. Estados Unidos, el principal ganador, comenzó un cierto control sobre Europa, el cual aseguró con la creación de la Sociedad o Liga de las Naciones, cuya finalidad fue la de prevenir un conflicto similar o peor, lo cual, como sabemos, no logró. Asimismo, Estados Unidos comenzó a tener ingresos económicos gigantescos que también le acarrearían consecuencias a largo plazo. Y mientras finalizaba la guerra, Rusia se enfrascaba en su propio conflicto, una revolución que cambiaría el curso de la historia en los años por venir. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que debes continuar con la línea, no hacer una nueva. Conjuntamente con tu apunte, realiza un esquema en el que destaques el proceso de la guerra visto en este video. Haz un listado de los 5 puntos más importantes del Tratado de Versalles y que provocaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Explica cada punto con tus propias palabras. Recuerda que tu apunte no debe ser la transcripción del audio del video y que debes ilustrar todos tus trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado. La pregunta del video pasado fue: ¿quiénes fueron los pilotos aviadores más condecorados de la Primera Guerra Mundial? Casi desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, el avión se convirtió en una de las armas más eficaces de la guerra, pasando de ser un instrumento de observación a uno de ofensiva. Entre los cientos de pilotos de las distintas naciones beligerantes, destacan 3: Manfred Albrecht von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, y considerado como el as de ases por haber derribado 80 aeronaves durante la guerra, pero que irónicamente fue derribado por fuego antiaéreo terrestre.
sus adversarios ingleses lo sepultaron con grandes honores. El francés René Paul Fonck lleva el segundo puesto con 75 derribos confirmados, aunque él aseguraba haber derribado más de 100 aviones alemanes, y el inglés Edward Mick Mannock, quedando en el tercer puesto con 61 derribos confirmados, y probablemente habría superado a Fonck y Richthofen de no haber sido derribado en combate. En esta ocasión, no daremos pregunta para el próximo video, pues hemos llegado al punto en que nuestro curso se une con el curso anterior, y por tanto, el próximo video ya se encuentra subido en el canal. En las pantallas finales te dejamos la lista de reproducción con los videos que siguen a este curso, pero no te preocupes, que aquí, en la máquina de la historia, seguiremos subiendo videos de interés histórico. No olvides sugerirnos temas de los que quieras saber, ya sea en los comentarios o en nuestro Instagram. Esperamos que este video te haya gustado, y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.